Nosotros, por supuesto, que lo hemos rechazado y por eso hemos tenido el martes pasado, de la semana pasada, una reunión con la Subsecretaría de Trabajo y con el Subsecretario de Economía, toda la mesa intersindical, exponiendo nuestro rechazo con respecto a lo que realmente el texto del artículo se plantea, pero tomando en cuenta que en el mismo texto está planteado que eso se produce sin perjuicio a lo que la paritaria vaya a generar con respecto a este tema. Y por eso mismo es que nosotros en esa reunión se acordó que mientras la paritaria no resuelva sobre el tema con respecto a este artículo y con respecto a la aplicación del mismo, ya por más que esté el articulado en vigencia, no se generará las aplicaciones de lo que se está planteando, porque en realidad es lo que vaya a decidir la reforma que se vaya a realizar, inclusive lo que tiene que ver con la reglamentación de ese articulado, se va a producir a partir de la paritaria, por lo tanto no va a haber aplicación del mismo. Obviamente es una medida que cercena derechos de los derechos adquiridos de los trabajadores. Obviamente también hay que... Por eso mismo en la reunión con la Subsecretaría de Trabajo y de Economía se planteó el rechazo y que a partir de esto obviamente se dio las condiciones como para que nosotros discutamos esta situación y obviamente quitar en lo que tiene que ver justamente en algunos puntos que son de los largos tratamientos y lo que sería verdaderamente comprobable, o sea que esta situación se va a llevar el tiempo necesario a que resuelva la paritaria, mientras tanto ninguna, por más que esté la ley en vigencia, no se va a producir ninguna aplicación de lo que se está planteando en este articulado. Lo que nosotros sí, y toda la mesa intersindical entendió y puso pie firme con respecto a este tema, el rechazo con respecto a las demás situaciones que están marcadas en este articulado. Por eso mismo que en la primera quincena del mes de febrero comenzaremos justamente de acuerdo a lo pautado en esa reunión del martes pasado con la Subsecretaría de Trabajo y la Subsecretaría de Economía, discutir sobre este tema y obviamente vamos a sostener lo que corresponde a los derechos adquiridos de los trabajadores, mirando por supuesto entre todo esto las condiciones que se deban cumplir con respecto a este articulado.